que ante los ojos indiferentes del Congreso Nacional y de toda la sociedad y de muchísimos medios de comunicación, esta gran mafia de ALS y de AFP estén operando en la República Dominicana. Pedro, tú dices que se acerca el final, pero la percepción que el pueblo tiene, y más con las manifestaciones que tú has hecho y la, como tú te has hablado en el Congreso, es que a ti te dejaron solo. Bueno, cuando yo usé la expresión "no han dejado solo", me refiero a que el pueblo no ha asumido su lucha. Ah, yo pensaba que eran tus colegas. No, desde luego que no. Estamos hablando que de 190 diputados, 113 diputados, estamos suscribiendo una propuesta. O sea, en modo alguno nos han dejado solo. Y fíjate que el día que se dio el conflicto en el Congreso, el malentendido entre Pacheco y yo, ¿eso se arregló de verdad? ¿O? Claro que sí, Pacheco y yo somos amigos. Sí, pero se dijeron de todo. Sí, nos dijimos en el calor. Después comieron juntos en el restaurante del Congreso. No, bueno. No tanto así, no vayas a... No, es que en el restaurante nos juntamos. Se llama la madre del play, donde gana el Licey y el Escogido, el testigo de todo y afuera. Pero Pacheco y yo somos amigos. Como debe ser, como debe ser. Se produjeron esos pronunciamientos, nos dijimos, pero realmente yo creo... En que hay un arrepentimiento sincero, porque hay vínculos mucho más fuertes que una simple discusión como la que usted vio. Pero cuando usted le dice corrupto y... No, yo no le dije corrupto. ¿Qué fue lo que usted le dijo? No, yo dije, nunca he sido sometido por corrupción. Ok. Tal vez hace una alusión que en una ocasión él fue sometido y esto, pero realmente yo no le dije corrupto. Sí, pero eso no es una cacarita, eso... Bueno, él dijo también cuatrero, pero ya eso se quedó ahí. Ya eso se quedó ahí. Eso pasó, para mí eso pasó. Pero que así fue que yo te conocí. Yo no sabía que tú existías hasta que se armó ese repertorio. Antes de pasar con mi compañero Casals, yo quiero preguntarte si los comportamientos recientes de eso que está hablando Gaby, que te hemos conocido por eso, que han provocado críticas en tu contra, como pararte sobre la mesa en sesiones del hemiciclo. La curul. Pararte sobre la mesa del hemiciclo, formar parte de un grupo que apedreó tu propia institución, que es la Casa de la Democracia Dominicana, los insultos con el presidente de la Cámara, a tu criterio, ¿se encuentran amparados con el reglamento de la Cámara? ¿No te preocupa que tu propia institución pierda solemnidad por esos actos que tú estás protagonizando? Igual que cualquier institución, agrupación, este tipo de conflictos, claro que sí, que a uno le preocupa, máxime que se trata del Congreso Nacional, es el primer poder del Estado. Pero la República Dominicana no es la excepción. Los países del primer mundo serán escenarios peores, en donde los congresistas se van a los sillazos y se embojotan, como decimos nosotros, a la trompada. Ahí nunca se ha dado todavía eso. O sea, y nosotros, para que se cumpla una ley, tenemos que embojotar. Ahí se dieron hasta tiro una vez. Bueno, yo estoy viendo que los eventos, aunque nosotros no lo hemos promovido ni lo hemos encabezado, que se han tornado violentos, han sido más significativos para los medios de comunicación que un evento tan simbólico como el que hicimos ahora el día primero, que lanzamos un trabuco con relación a la lucha, en donde se leyó un manifiesto, no tuvo la repercusión que ha tenido algún evento negativo. Y eso da mucha pena. Sí, pues, que ustedes me hayan conocido porque no hayan llamado cuatrero. Y que me hayan conocido al hombre que está luchando por la construcción de un muro. Uh-huh. Al hombre que se opuso a una reforma constitucional. Al hombre que rechazó las causales. Y al hombre que tiene decenas de programas sociales en su pueblo y que inclusive el país lo está utilizando a través de la plataforma como centro de formación. Yo respeto. Sí, no, pero tú arrugaste la cara. Yo. No. Yo te vi. No, de verdad, ese es su punto. Pero, yo lo respeto. Pero fíjate, o sea, por un evento negativo me han conocido. Pedro, ellas te conocieron por esos eventos. Yo te conocí de antes y fue con Manuel Díaz también que tú tuviste una discusión. Dígase, a Pedro Botello... En la lucha en el rechazo de la causal, yo llegué con una pancarta y diferente años. A Johnny, él no lo toleró. Él no toleró. No, antes. Sí. Pero yo llegué con una pancarta que decía, mamá, no me mates. En contra de las causales, y él intentó quitarme, pero ya luego con el asunto de David Ortiz, él interrumpió varias ocasiones. Con lo de David Ortiz que te conocí. Yo le dije, pero cállate. Con lo de David Ortiz que te conocí. Pero el caso es que sola la prensa solamente resalta esa parte tuya. Si tú no crees que hay una campaña. Claro que sí. Que hay una campaña para dañar la imagen tuya. Es el tipo antisistema. Y todos los aspectos negativos que yo pueda producir, ellos lo van a buscar. Pues entonces no lo produzcas, si te están cayendo atrás. Bueno, que yo soy humano. Tú eres mecha corta. No, Botello, no, 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 yo no soy...
puede ser que en algún momento yo... Gaby. Ponte yo, la verdad es que... Yo puedo aparentar, okay. Puedo aparentar, pero a veces también se produce un personaje. Okay. Ahora, te provoca. Gaby, yo no sé si él es mecha corta, pero no sé si tiene esposa, porque este hilo de la camisa no te lo jalaron. Mira, del hotel. Vamos a jugártela, Amanecí en el hotel. Me voy hasta más lejos con todo el respeto. Una de las mujeres más bonitas que tiene la República Dominicana es tu esposa. Tú, un negro que... ¿Cómo te explico esa mujer? Bastante bella, con todo el respeto. Mira, Botello, vamos a jugártela. ¿Pero cómo se llama tu esposa? Jessica Cáceres. Después la buscan en Instagram. Vamos a jugarla. No, Jessica está en Instagram. Jessica. Tú estás afectando intereses muy poderosos en este país. Tú estás afectando prácticamente el esquema financiero nacional completo. No estamos hablando de pensiones, estamos hablando de que son los bancos que manejan el sistema. El comercio, la salud. Esa gente, y no es casualidad de que la ley esté a su favor, de que hayan hecho una ley especial donde le tengan capacidad discrecional de vetar o no cuando quieran, de hacer los consejos cuando quieran. Y eso no es casualidad que ningún legislador se metió en eso, porque lo matan a papeleta. Te han ofrecido, te han abordado, vamos a dejar eso así, cuánto tú quieres, ¿qué te han dicho? Tal vez por lo que dice Gaby no se han atrevido, porque a lo mejor creen que soy mecha corta y lo voy a denunciar inmediatamente. Como denuncié cuando se dio la reforma, que advertí que había muchos millones de por medio, y un diputado de San Cristóbal dijo: Pedro Botello llevará la reforma, pensando que ciertamente... ¿Tú ibas a coger tu cuarto? Claro que sí. Y al final se rechazó. El comportamiento que dice... Honey, ¿no? ¿Verdad? Lo que ha estado sucediendo con relación a su participación, obviamente ha dañado mucho la imagen suya, tal vez por los medios, yo no soy quien para juzgarlo, pero en La Romana no. Muchos dicen que usted viene siendo como el pachá del Congreso, de la Cámara de Diputados. ¿Qué siente usted cuando usted ve que este tipo, o sea, esta lucha lo ha catapultado usted como alguien conflictivo, alguien con un comportamiento? Incluso la comisión de ética del Congreso estaba tratando de ver cómo podía sancionarlo. Usted no fue a una de las reuniones. ¿Qué pasa por la cabeza de usted con todo esto? Avance, Sancho, que los perros están ladrando. Los perros están ladrando. Yo tengo determinación. Y cuando el capitán sabe hacia dónde va, no importa que los vientos soplen por arriba, por abajo, por cualquier lugar. Cuando usted sabe dónde usted va. Yo dije el primer día, vamos a iniciar esta lucha, pero sepan ustedes que no será fácil. Okay. O sea, estamos frente a una lucha que no es fácil. Por ejemplo, yo te digo, el Congreso Nacional es una institución que se mantiene innoble ante los pies de ese empresariado, que cada vez que quiere tomar una decisión propia, inmediatamente le sacan cuatro cosas al Congreso Nacional para desacreditarlo, para debilitarlo, para colocarlo en una posición en la que no pueda tomar decisiones. Porque todo el Congreso Nacional, inclusive el presidente del Senado, que hizo campaña con los trabajadores, no es posible que le hayan enviado una ley aprobada por los diputados y que haya durado 8 meses con ella engavetada, cuando el artículo 277 dice que yo tenía que ir dentro de 30 días a ese Senado a exponer los motivos de esa propuesta y que a mí había que escucharse. Sin embargo, escucharon a todo el que se opuso, menos al proponente del proyecto, una franca violación al artículo 277 y siguiente de su propia ley orgánica. Entonces, hay que ver quién es el pachá, quién es el falsante, dónde están los hipócritas y dónde están los dobles morales de este país. Yo mantengo mi principio. O sea, y he dicho que soy inalterable en mi determinación. O sea, soy inalterable. O sea, tú puedes decir lo que tú quieras de mí. Tú puedes decir que yo soy, que yo estoy loco. Tú puedes decir que yo soy el pachá. Y para mí es un honor que digan que soy el pachá. Porque el pachá es un tipo con muchísimo, con muchísimas condiciones y con muchísimo talento. Que tú quieras poder demostrarle. Pero no te quites la ropa, Pedro. Está amenazando con desnudarse si no gana el. Bueno, el pero eso dio resultado. Una señora se desnudó y la liquidaron. Pero se puede convertir en tendencia. Claro que sí, pero es que va a llegar el momento que vamos a utilizar todos los recursos. ¿Y tú crees que uno lo puede? O sea, si eso da resultado, vamos a hacerlo. Antes de que se arme una matazón o un caos en este país como está en Colombia ahora mismo,
Bueno, yo creo que sería mejor opción usted quitarse la camisa y hasta quedarse en ropa de interiores. Bueno, así es, miren, todo eso puede ocurrir. Y un hombre tan grande en España. No, no, relaja. En España. No, y ahí. Un hombre tan grande. Pedro Botello. Ahí te mandó un saludo a tu esposa. Mire, lo grande del caso es que el que no conoce a Pedro Botello, bueno, lo está conociendo ahora. Pedro Botello tuvo que amanecer una vez en el Senado porque lo iban a matar y entregarse el otro día. Si usted busca a Pedro Botello, ve jovencito discutiendo por causa en este país, pero. Ojalá yo tenga. Eso fue la reforma. No, uno tiene miles como él dentro de ese congreso de falsantes que hay ahí que no luchan por el país. Tenemos una FP que no quieren entregar un dinero porque no tienen fondo. Entregaron 40 mil millones de pesos para una campaña. Yo me encuentro extraño, pero también me encuentro extraño que aquí hay. Yo pensaba que los muertos vivientes aquí no había. Aquí hay tres muertos vivientes llamados Jacobo Ramos, llamado Gabriel del Río. Y Pepe Abreu, que yo pensaba que por lo menos Pepe Abreu y Gabriel del Río estaban muertos, por bien alto de pues están vivos esta gente. Pues también estamos esperando. No, un momento. Valentín. El que no luche por la voz de miles y miles de afiliados, que usted lo, para que representen los trabajadores, me encuentro extraño. La pregunta es que yo te hago lo siguiente. Lo han dejado solo porque aquí hay un grupo de vagos, de gente que quiere, como dice Santiago Matías, que me enseñó una vez, Camón, usted se mata por el pueblo y el pueblo no hace nada. 3 millones, si aquí salen 3 millones, entregan el dinero. Pero cae esa parte, un filósofo llamado Los Fox, que me dijo una vez, no te mates por el pueblo, porque el pueblo a veces se queda en su casa. Mientras este está caminando, hay mucho, vamos a la causa, el 30%, vamos a la vida, pero es por a Instagram. Través de Facebook, de WhatsApp, mientras ese hombre sigue ahí la lucha. La pregunta es la siguiente. ¿Qué decirle a esas personas que hoy mueren por falta de medicina, porque tienen un cáncer y las FP les tienen su dinero retenido? ¿Cuál es la esperanza? Y que el país sepa que lo que está haciendo este señor fue lo mismo que hizo Mahatma Gandhi, 20 galletas por una lucha pacífica, por el impuesto de momento. La lucha de Mahatma Gandhi fue la no violencia. Sí. Una lucha que se extrapoló a Martin Luther King allá en los Estados Unidos. Sí. Pero para desbaratar Ku Klux Klan había que tener una pantera negra. Pero eso es historia. Algún día vamos a hablar de eso. ¿Cuál es el mensaje que se está dando en este país? Que si no es con violencia, aquí las cosas no cambian. Y no, lo que no queremos es violencia. ¿Pero qué esperanza hay para esa gente que está muriendo, está esperando que desembolse ese dinero? Mira, el que se ha leído la historia dominicana y cómo se funda la República a través de las luchas por la independencia, la lucha del Memiso, Estrelleta, el Número, Cambronal, 19 de marzo, 30 de marzo, todas las luchas por la independencia, sabe perfectamente que Juan Pablo Duarte, Francisco Rosario Sánchez, Ramón Matías Mella y todo un grupo de hombres y mujeres lucharon y pusieron su vida en juego en todo esto. Nosotros hemos advertido en muchas ocasiones que si tenemos que entregar la vida por esta causa, la vamos a hacer. Ahora bien, ¿qué yo le digo a ese pueblo que en una ocasión dije no han dejado solo, no al Congreso, sino a ellos? Que luchen por lo que les pertenece. Yo estoy luchando, no es por lo mío. No, por lo mío no. Yo estoy luchando por lo de ustedes, por lo de ustedes, por lo de ustedes, por lo de cada uno de ustedes, porque yo tengo mi pensión. Yo tengo mi pensión. Y la pensión mía es una pensión muy jugosa. Hey. Sí. ¿Y el 30% tuyo cuánto aquí, es? Porque aquí hay pensiones privilegiadas. Nosotros tenemos pensiones privilegiadas. Aquí hay un congresista que entró con 58 años al Congreso Nacional y trabajó 4 años y se va con una pensión de un 30%. Trabajó 4 años, sin embargo, ustedes tienen que trabajar todos 30 años ininterrumpidos. Hasta los porque 70, tenemos casi. Pensiones privilegiadas, pero también lo tiene el Banco Central, lo tiene el Poder Judicial. Y todas las instituciones de poder de este país tienen pensiones, sistemas de pensiones privilegiados. Ahora ustedes tienen que trabajar 30 años ininterrumpidos y ahora las AFP quieren que trabajen 40 años ininterrumpidos para entregar una pensión basura. Y esa pensión basura la he llamado, no la llamo yo, ha dicho el que firmó la ley, el que aprobó la ley en el Senado, Ramón El Burquer, que ha dicho, son pensiones basura, esto no cumplió con su cometido, o sea, estamos en un vacío, estamos ante una estafa, estamos ante un atraco. Entonces, yo le digo a ese pueblo
que salga a luchar por lo que le corresponde. Los derechos no se piden, no se mendigan, se arrebatan. Si quieres que te lleguen todas las notificaciones de lo que hacemos en Colmena 7 TV, dale a la campanita y suscríbete a nuestro canal de YouTube.